Y seguimos aquí en Sabiens. Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos. Y seguimos conversando ahora con Juanma Gómez. Que Juanma es un nombre y Gómez un apellido. Pero detrás hay mucho más, creo yo. Si en el planeta Tierra hay elefantes, ¿eh? imaginaos qué animal, jirafas, lagartijas. Águilas reales, halcones, delfines, ballenas, orcas, escórporas. ¿Ya se ha acabado todo aquí? No, claro que no, hay mucho más, hay mucho más. Y siempre investigando las artes místicas, al final vas a dar con, con seres que ahí están y que son una maravilla. No sé si decir que son humanos, humanoides o qué. Son los elfos. Juanma, los elfos. ¿Los elfos existen o no existen? ¿O son personas que tienen cierta afinidad por el mundo místico, por el mundo de los bosques, la naturaleza? Viven mucho tiempo porque saben cómo proyectar su esencia, etcétera, etcétera. ¿Qué nos podrías decir? No. ¿Cuál es realmente la realidad? ¿Es realidad solamente llegar a final de mes? ¿O es realidad también lo que anhelas, lo que sientes o lo que sueñas? Esta sería la cuestión. Juanma, los elfos tienen una frecuencia. Amigos y amigas, aquí... Prácticamente en exclusiva. Quiero que escuchéis cómo se comunican los elfos. Y esto no es sobrenatural, es real. <laughs> Qué maravilla, Juanma. Ven, amigos y amigas, que hay otras formas de comunicarse que han sentido, que han notado, que se ha activado o desactivado. Grandes conocedores de los bosques, de la flora y fauna de algo que se está acabando. está talando los árboles. No se repueblan ministros de medio ambiente que no he visto jamás plantar un pino, por ejemplo vaya contradicciones, ¿verdad? Típicas de los humanos es donde donde siempre nos quedamos atascados y donde, donde vemos que, que muchas cosas son, son difíciles. ¿Por qué? Porque sencillamente hace mucho tiempo que estamos muy desapegados de la naturaleza. La naturaleza de, de nuestra existencia de nuestro caminar en la naturaleza y de la relación sencilla con el real medio ambiente que es esta tierra donde vivimos entonces de alguna manera en el intercambio con con la tierra siempre es una relación de, de déficit es una relación en la cual extraemos 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 cambiamos retocamos pero casi nunca reponemos o vemos cómo van las cosas. Nuestro mundo es atropellado. La palabra que más existe para nosotros es prisa. No tengo tiempo. No puedo acabar esto. Tengo que hacer lo otro. Nuestro día, aunque tuviese 24 o 48 o 72 horas, siempre estaría ocupado por pensamientos. Y sin quererlo, pues todo este torrente de de funcionamiento, pues hay un momento que nos afecta. Nos afecta en la manera de que hemos olvidado completamente nuestros orígenes. Tenemos que decir que Juan Magómez nos hará una conferencia este año en el próximo Congreso Sabias de octubre, días 6, 7 y 8. Tomad nota, ¿eh? vale, vale la pena. 27 conferencias, 27 conocimientos nuevos. Por tanto, 27 personas que os aportarán en un tiempo... Muy concreto, pero mucha, mucha información. Es un reto a la capacidad de, de almacenamiento de información, ya os lo digo yo. Y nos va a hacer una conferencia, pues, de lo que estamos hablando ahora, de una entrevista con un elfo. ¿Eh? Elfo que no tienen las orejas en punta, ni como nos han vendido en la mitología cinematográfica. Pero que tiene una capacidad de ver cosas, ¿no? Estamos hablando de una, un desarrollo que roza, no sé si decir la supervisión a nivel de ojo o la infravisión, porque el ancho de banda visual está amplificado. ¿no? Ven, por ejemplo, como los gatos y los perros, bueno, o los felinos y los canes. Nosotros, es decir... La verdad es que, mira, aunque tengo gatos y perros en casa y me pregunto ¿cómo me metería en vuestra cabeza y vería lo que vosotros veis? Evidentemente sé que no ven como nosotros. No tienen las mismas percepciones de, de las cosas. Por algunos estudios sé que los perros tienen unas coloraciones que tienen que ver más con los marrones y los rojos que, que, que nosotros. Y los gatos igualmente gastan otro tipo de visión muy diferente. Hablaré de uno de estos curiosos así, son cosas de los bosques, ¿no? Antiguamente los, grecio, eh, perdón, los griegos... Conocían bien a los linces y los linces son animales que casi a 450 metros pueden ver, detectar un movimiento y estar enfocados en él. Es una visión increíble. Estamos rozando casi a medio kilómetro. ¿eh? Y imagina también un águila. Y entonces tú, aunque no tengas este tipo de ojos, imagínate que puedes tener esa maravillosa visión remota y poder ver cosas en otros lugares y cómo están aconteciendo sin salir de tu casa. Qué maravilla. Y por ejemplo... Mmm el idioma élfico existe. Yo, yo una vez, pues nada hice una referencia al idioma élfico. y no se enteró nadie de lo que estaba diciendo. pero tiene su idioma, su forma de comunicarse, su escritura. bueno, buceando, buceando un poquito en la historia esta de, de, de los elfos para intentar, pues bueno, buscar alguna información y, y, y de otras cosas que te van llegando, la persona que más eh, que más ha trabajado y que más ha sacado a la luz los temas élficos es J.R.R. R. Tolkien en sus obras El Silmarillion, El Hobbit y El Señor de los Anillos. Y es el que hace mucha más referencia a este tipo de cosas. Eh, voy a hablar un poco de, de él por la grandeza de, de su obra. ¿no? El término grandeza de su obra quiere decir de que se genera un, un, una obra literaria que es adaptable a las necesidades de casi todo el mundo. No, no, no hay ninguna definición obligatoria de lo que tiene que ser o no tiene que ser, sino que permite que a quien le interese la pueda colocar en cualquier lugar. Y analógicamente se relaciona con muchos temas de los que ocurren siempre en nuestro mundo, la diferencia entre lo que es el bien y el mal, el control, la libertad, la destrucción de la naturaleza, la conservación de la naturaleza. Este tema y otros muchísimos temas más están siempre incluidos dentro de la obra. Entrando en la historia de, de, de Tolkien, Tolkien es una persona que se molestó, aparte de ser un filólogo y tener esa cabeza especial para, para las lenguas, se le asocia como un maestro masón. Y los maestros masones han tenido siempre acceso al conocimiento. Cuando digo conocimiento es el conocimiento ancestral. De estas historias de que, bueno, de que esto no se hizo en siete días y otras muchas cosas como estas, que nos alargaríamos para mucho, para mucho rato. Tolkien se invierte y una de las cosas que realiza en su vida es aprender el idioma finés, el finlandés. Y descubre una de las obras, que es el Kalevala. Y el uh -huh. Kalevala es toda una, es toda una epopeya. ¿Vale? De estos eh, magníficos seres, seres, eh, vamos a decir, nórdicos, porque siempre dentro de la, de la forma de entender los elfos los vemos como estos individuos, ¿vale? Pálidos, cabellos largos, habitan en los bosques, ojos azules o oscuros, ¿de acuerdo? Pero también tenemos otros elfos, son más pequeñitos, son más curiosos. Y estos otros más pequeños se pueden relacionar perfectamente con otro tipo de razas, como estábamos hablando en otro programa, de humanoides que nos visitan. Bien, siguiendo con la historia de Tolkien, Tolkien entonces empieza a diseñar lo que sería todo un idioma. En el idioma a veces lo podéis contemplar, hay varias páginas en, en, en la red colgadas, como diccionario sélfico español, vamos a ponerlo así, y... Poder ver muchas, muchas palabras, las raíces que tienen, cómo están combinadas unas con otras. Lo que es cierto, y es donde yo invito a las personas, y en esta conferencia igualmente pues invitaremos al público que está allá, ¿vale? a que podemos pronunciar estas palabras y permitir que esa frecuencia que tienen se manifieste en nosotros. Cada idioma que hablamos suele tener una, una frecuencia. ¿no? Y en ella eh, poder detectar fácilmente pues, esta tendencia a... Hacia las cosas, vamos a ponerse entre comillas, que más realzan lo que es el espíritu humano. ¿Y dónde se realza el espíritu humano? En el amor, en compartir, en la entre comillas misteriosa belleza y igualmente en el arte. Y estos son temas de que en esta cultura siempre han estado registrados. Por ir un poco más allá de lo que serían los temas siempre épicos de guerras y de, y de, y de este tipo de, de acciones. El idioma del FICO tiene, tiene sonidos consonánticos muy, muy curiosos y sonidos vocálicos muy curiosos, que tú, de alguna manera, alguno de ellos nos has hecho aquí de forma pues muy, muy improvisada. Eh, te he cogido así un poco como. Eh, con el, el ritmo de, de la entrevista cambiado, pero es que quería que la gente intentara percibir. Este, 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 este sonido, ¿no?, que, que no deja de activar alguna parte del ADN que está a veces más que eh, durmiente. Bueno, en lo que has dicho, que te he unido toda la, inf eh, <laughs> sí, unido toda la información que has, que, has, que has puesto ahí en el, en el paquete, ¿no? Eh, un humano pues, puede manifestarse de muchas maneras. Una de ellas es la, la, la voz. También puede danzar, puede crear todo tipo de cosas, puede hacer toda clase de objetos, y puede tener también el arte de pensar. Entonces, de, de alguna manera, pues en, en, en la voz que emitimos nosotros, podemos poner aquí en la pantalla frontal, entre las orejas, un pensamiento y permitir que nuestra voz se alinee con el pensamiento que tenemos. Puede que salga un rebuzno, no pasa nada. No pasa nada. Sale de nosotros. Hasta eso puede ser bello siempre. Y... Otra de las cosas y ahí también está una serie de habilidades que uno puede aprender, ¿no? Pues como es el, el, este canto armónico, en el que tienes como esas dos voces, ¿no? Pues al mismo tiempo es pensar, por favor, estoy delante de un micrófono, ¿qué, ¿qué puedo ofrecer a esas personas que están oyendo por ahí en este momento? Y en ese momento pues bueno, entras en un estado de decir, pues bueno, ahí va esto con vosotros. ¿Existe una cosmogonía en el campo élfico? Quiero decir que sí hay hay un origen hay, hay, y una posterior evolución. ¿Puede haber otra especie que no raza entre nosotros? Ya que tratamos este tema. Y no verlos por su frecuencia vibratoria pasar absolutamente desapercibidos. Es como si mueves la mano muy rápida. ¿no? Vamos a hacer el ejemplo. Ahora ves la mano aquí, la bajo poco a poco aquí. Pero si la muevo muy rápida, ¿en dónde está? Y si la mueves más rápida, todo es una cuestión de frecuencia y vibración. Esto lo dijo uh, mi segundo padre, Nikola Tesla. Y lo <laughs> digo for, de forma figurada, evidentemente. Bueno, os voy a dejar una palabra de, de, de Ranta que me gustó mucho oírla. Y es que la única física que te toma en cuenta como individuo es la física cuántica. Y eso es maravilloso. Es decir, no hace falta que vayas a ninguna universidad. La física cuántica te tiene en cuenta porque tú sí eres importante para el universo. Eh, bien, eh, en el momento que cambiemos de frecuencia... Podemos alterar la materia. De hecho, es una cosa que ya pues, hace tiempo, y como has dicho, de Tesla, se lleva trabajando en ella, imagínate la frecuencia que harían, porque cogieron un barco por allí y poco menos que lo pulverizaron. <laughs> y luego se volvió a reconstituir el barco con unos. con una serie de detalles muy curiosos. Experimento Filadelfia se llama aquello. Entonces, eh, igual que pasa aquel tipo de cosas, pues eh, ¿por qué no. ¿Por qué no? Puede haber otra frecuencia más elevada y puede haber seres ahora mismo aquí en esta habitación entre las personas que estamos aquí reunidos lo podemos asegurar rotundamente de que no están ahí esta es la cuestión te puedo preguntar en el fico ahí ya. <laughs> Manalye. Va, para ayudar un poco a los que nos oyen quién eres realmente? Y te diría que respondo al nombre de Juanma. Sería más o menos como decir... Eh, espérate. anen in Juanma. Man an Juanma. ¿Y a dónde vas? Man alele yayé. Alaselen. Y con del silencio. Vaya, vaya, que aquí siempre aprendemos cositas nuevas, que es lo que pretenden sabiens, ¿Eh? descubrir qué otras realidades hay ahí y que se nos escapan a la vista, al oído, al tacto, al gusto, ¿Eh? y nos gusta también pues, preguntar, ¿no?, maquetier, preguntar, ¿no? ¿Eh? y, y, y para, encontrar, ¿verdad, Juanma?, las respuestas correctas hay que hacer y formular las preguntas correctas, porque si no, la deriva puede ser pff, un desastre. Claro, muchas, muchas personas su vida es una deriva porque si no te haces la pregunta correcta, ¿cómo vas a solucionar esa cuestión que no te has formulado correctamente? Por tanto, la respuesta o usas uh, pensamientos algorítmicos de probabilidad y se encaja todo o vas donde vas sin saber dónde querías ir. Mira, un, un antiguo profesor. 40.000 años en una ocasión miró a la audiencia y nos dijo en la pregunta está la respuesta entonces te quedas en términos lingüísticos diciendo ¿cómo, cómo, cómo? ¿me ha dicho que el tomate era de esta manera o lo otro? Eso es una... <risa> <risa> pero es en la frecuencia como se está emitiendo aquella necesidad de información donde está existiendo igualmente la, la, la respuesta ¿no? entonces hubo eh, unas personas en la antigua Grecia, descendientes de los jonios. Cuando hablo de los jonios, son de ese tipo de razas que salieron altos, de piel muy pálida, ojos como el agua, y que habitaron desde lo que sería la Mediterránea hasta, hasta, hasta el extremo norte de Escandinavia, hasta, hasta los mares polares. ¿De acuerdo? Sostuvieron sus batallas con los atlantes igualmente. Y esto, Platón cita bastantes historias de, de esto en sus obras. Volviendo a las historias de Platón y de Grecia, pues Sócrates, por ejemplo, siempre con los discípulos, cuando entraban en, en, en sus diálogos, existía el porqué de esa pregunta, porque en el porqué de esa pregunta es donde radicaba realmente la respuesta, la, la respuesta de la misma. Fuera la duda de la persona reflejada, fuera el miedo de la persona reflejado. ¿Por qué digo este tipo de cosas? Pues porque de repente existe una, un lugar donde todos los pensamientos que tenemos están registrados. Vamos a ir un poquito más lejos de lo que es un consciente colectivo. Nos queda un minuto de entrevista, Juanma. Eh, ¿Por qué y para acabar y esto es un, es un recurrente, no? ¿Por qué siempre, pues en un momento de la vida o durante toda la vida quieres aprender algo y muchas personas al final acaban desistiendo de este aprendizaje que les aportaría mucho valor como persona individual? Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Ahora que hablamos del tema del alguien que se interese. Me intereso. Esto, esto me resuena. Esto me interesa. Eh, este perfil, esto poder compartir existen o no existen, pero al final la gente acaba desistiendo. ¿Qué sucede? ¿Qué proceso neural o mental sucede para que lo que interesa acaba, eh, acaba apartándose de tu rumbo? El programa, Ferran, La Matrix, las cosas están hechas para que continúen siguiendo ese programa y para que no se alteren, para que sea siempre muy correcto, muy políticamente correcto, muy normalito, no te salgas de la A hasta la B. Cuando en tu alma empiezas a contemplar o con tu persona empiezas a contemplar cosas diferentes, solo te queda una palabra, no te rindas jamás. Sigue tu búsqueda porque es lo que te reportará más alegrías en esta y en las vidas venideras. El resto, el resto me temo que ya hemos repetido muchas veces el mismo guión. ¿Cuál es el guión? <laughs> pues ya sabes, consume, obedece y paga. Juanma, muchísimas gracias. Una entrevista muy interesante. Aquí, como siempre, no queremos convencer a nadie de nada, por favor. Pero queremos que la gente piense, a partir de aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Juanma, compañero, muchísimas gracias. No, Mariana. y atención al fragmento de la película ya que Juanma mencionaba Matrix. No intentes doblar la cuchara, eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.